Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas sobre el gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Yo soy Víctor Aramayo. Hoy tenemos un tema siempre actual acerca del ecosistema Humboldt, que además involucra pesquerías, en este caso en particular la pesquería artesanal, siempre compleja, muy diversa en cuanto a los artes y métodos de pesca que se emplean en esta actividad extractiva y además. No solo afectada por aspectos ambientales, ecosistémicos, sino también por aspectos sociológicos, económicos, multifactorial siempre, y eventualmente también impactada no solo por aspectos forzantes, por ejemplo, como eventos El Niño u otros cambios en la oceanografía del ecosistema Humboldt, sino también por eventos como los que actualmente estamos experimentando y que han generado un considerable impacto en esta actividad. Hoy estamos con un ponente que nos va a hablar de este tema. Él es Ricardo Bandín. El título de su trabajo es La investigación en la pesquería artesanal marítima peruana, situación actual y perspectivas. Ricardo es biólogo de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es magíster en ciencias con mención en pesquerías de la Universidad de Concepción, en Chile. Es especialista en evaluación y asistencia en pesquerías de pequeña escala marinas y continentales. Y está interesado en la investigación de sistemas socioecológicos y manejo de recursos en pesquerías artesanales. Actualmente es también colaborador de la iniciativa Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la SPDA. Que le damos la más cordial bienvenida a Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo estás, Ricardo? Sí, bien, bien, listo ya para presentar, cuando tú digas. Perfecto. También le damos la más cordial bienvenida a Jorge Kardish, que es moderador de la charla. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Un gusto verlos en una nueva fecha de este ciclo de charlas. Muy buenas noches, Ricardo. Es un gusto. Igualmente, Jorge. Gracias. Personalmente es la primera vez que voy a escuchar una de tus ponencias, así que estoy bien interesado porque en verdad este tema tiene una llegada no solo científica, sino socioeconómica. Así que el público va a ser, esperemos que bastante variado. Solamente quiero recordar al público, como siempre, que pueden dejar sus preguntas a lo largo de la charla. En la plataforma de Facebook, en la página de la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos, y estas preguntas serán leídas al final de la charla. Gracias. Perfecto, Ricardo. Entonces compartimos pantalla para iniciar tu presentación. A ver, ya. A ver, ahí se ve la presentación. Sí, se ve bien esto, Ricardo. Ya, listo, empezamos entonces. Bueno, en esta ocasión les agradezco a los participantes su interés y presencia. Como te habías dicho, no son circunstancias normales, tenemos una pandemia encima y bueno, estamos haciendo todo lo posible por superarla y bueno, qué bueno que se mantenga el interés de saber de estos temas, ¿no? Y felicitaciones a esta iniciativa de las charlas científicas del gran ecosistema de la corriente de Humboldt y un agradecimiento por haberme invitado. Bueno, lo que vamos a tratar ahora es sobre la investigación en la pesquería artesanal marítima peruana, situación actual y perspectivas. La foto es de unas embarcaciones de Cerro Azul, zapatos, ¿no? ¿Por qué les hablo de pesquerías de pequeña escala? Este es un tema que vamos a aclarar, espero poderles aclarar brevemente, ¿no? El tema es que en nuestra legislación se habla de pesquerías artesanales de menor escala y de mayor escala. En un momento lo vamos a ver. Pero internacionalmente sí también se usa el término artesanal, pero mayormente se usa el término de pequeña escala para referirse a estas pesquerías que vamos a tratar ahora, ¿no? En un momento les explico de qué se trata.
Hay un documento muy interesante de la FAO y dos autores más del año 2004 que se refiere a la agenda de investigación para pesquerías de pequeña escala, ¿no? ¿Y cómo define las pesquerías de pequeña escala? Como un subsector pesquero dinámico en evolución que emplea tecnologías de captura, procesamiento y distribución de recursos hidrobiológicos y productos pesqueros que son intensivas en mano de obra, ¿no?, para explotar los recursos pesqueros. Pero también tiene otras actividades auxiliares que son fuente de ingreso también y de empleo, como son la elaboración, mantenimiento de artes de pesca, la construcción de embarcaciones, la reparación y mantenimiento de motores. Ahí pueden ver unos pescadores ahí sacando un pescado con cortina en pisco, productos pesqueros que están en procesamiento y, bueno, el producto final que todos disfrutamos de estas pesquerías, ¿no? Por ejemplo, nuestro producto emblema culinario, el ceviche, ¿no? Las pesquerías de pequeña escala, estas características que les voy a describir son descritas en este documento de FAO y otros, ¿no?, que les mencioné, que es internacional. Ustedes saben, la FAO es un organismo internacional de las Naciones Unidas. ¿Qué dicen ellos, ¿no? Dicen que estas pesquerías, pese a que tienen una significativa contribución nacional a la nutrición, la seguridad alimentaria, los sustentos... Caramba, se me fue el... Disculpen. Como regreso aquí, ya. A la seguridad alimentaria, los sustentos sostenibles o medios de vida sostenibles que alivian la pobreza, especialmente en países pobres como el nuestro, ¿no?, en desarrollo. Tienen una limitada comprensión de los factores que limitan su desarrollo, ¿no? Aún son poco comprendidos. Y a diferencia de las pesquerías industriales, o las de mayor escala, tienen poca visibilidad y reciben poca atención de los administradores políticos, ¿no? Normalmente estas pesquerías involucran emprendimientos de acceso abierto, o sea, a pesar que hay regulaciones para limitar el número de unidades de pesca y el acceso, ¿no? Normalmente son de acceso abierto. Esto no solo pasa en el Perú, pasa en muchos países del mundo. Y con poca contribución al Producto Bruto Interno, ¿no? Porque son informales, en gran medida. Tiene poca atención y apoyo político a través de investigaciones y subsidios. Y como tienen un sector de pobreza asociado, tienden a recibir ayuda internacional, ¿no?, de ONGs para el desarrollo, pero no tienen apoyo sistemático de investigación para que se pueda mejorar la comprensión de su funcionamiento, su gobernanza y el potencial de sus recursos naturales y humanos. En esta tablita les muestro cómo... más o menos un resumen de cómo se está clasificando las pesquerías marítimas en la ley, ¿no? En el reglamento de la Ley General de Pesca, específicamente el artículo 30 clasifica, ¿no? Entonces, he hecho acá un resumen, bueno, están las pesquerías comercial, no comercial, y bueno, las que nos interesan a nosotros son estas de aquí, la de subsistencia artesanal y de menor escala, ¿no?, que internacionalmente son denominadas pesquerías de pequeña escala. La pesquería de subsistencia, bueno, como su nombre lo indica, son pesquerías de autoconsumo, ¿no?, y, pero también de trueque. Normalmente en las pesquerías marítimas no han sido muy importantes las de subsistencia, ¿no?, sobre todo últimamente, ¿no?, pero a raíz de, por ejemplo, lo que está pasando en este momento, la pandemia. En este momento, la gran mayoría de caletas pesqueras, comunidades pesqueras, sí están subsistiendo, ¿no?, en base a sus actividades pesqueras, ¿no? Entonces, se ha vuelto muy importante en esta coyuntura de pandemia, la pesquería de subsistencia en las pesquerías marítimas. En las pesquerías continentales sí son bien importantes, ¿no? Los agentes de las pesquerías amazónicas, por ejemplo, más de la mitad son de subsistencia, ¿no? Allá sí son, no, o sea, históricamente han sido muy importantes. Pero de lo que más vamos a tratar nosotros ahora es del artesanal y de menor escala, ¿no? Aquí ya comenzamos a distinguir estas dos subsectores, ¿no? La artesanal puede ser embarcada o no, la de menor escala sí necesariamente es embarcada. Ambas, las normas se caracterizan porque deben tener capacidades de bodega menor a 32,6 metros cúbicos, ¿no?, que es un parámetro que no tiene todavía un sustento técnico conocido, ¿no? En el caso de la pesca artesanal, también las embarcaciones deben tener una eslora de hasta 15 metros y se caracterizan por la operación
predominantemente manual, ¿no? A diferencia de la menor escala, que utiliza equipos y sistemas de pesca modernos. La de mayor escala, bueno, tienen una capacidad de bodega, todas son embarcadas, tienen una capacidad de bodega mayor a 32,6 metros cúbicos, y aunque no se menciona nada de su equipamiento, bueno, se supone, ¿no?, que es un equipamiento moderno de pesca, detección de cardumen, navegación. Bueno, otras características son que en las pesquerías de pequeña escala destinan al consumo humano directo, ¿no?, su producción. En el caso peruano comprenden 5 tipos de embarcaciones que lo vemos acá: chalana, botes, lanchas, yates, y hay zapatos que no están, que estaban al comienzo de la presentación, había unas embarcaciones de zapatos. Aparte que hay otras medios de transporte acuático, ¿no?, como los han denominado en el importante estudio del IMARPE en la ENEPA 3, que son por ejemplo, caballito de totora, balsas, ¿no?, cámaras de llanta que se usan como medio de transporte y también para pescar, ¿no? Y hay como una diversidad de artes de pesca, ¿no?, que las pueden ver acá, ¿no? Hay espineles, no sé, trampas, espineles de fondo, trampas para centolla, redes de arrastre, cortinas, etcétera, toda una diversidad, ¿no? Otra característica es que las embarcaciones de menor escala se especializan en una o en un arte de pesca, pero dirigido a una o dos especies, ¿no? Son bien, bien específicas. Tienen unas características especiales, ¿no? Están mejor tecnificadas y varias cosas que las distinguen de las artesanales. Las artesanales pueden, en una misma salida de pesca o alternando entre salida de pesca, usar uno o varios artes de pesca, ¿no? Pueden usar entre uno hasta 5 artes de pesca dirigidos a diferentes especies, ¿no? Se le llama multipropósito. Las flotas artesanales mayormente se rigen por la Ley General de Pesca y su reglamento, mayormente, ¿no?, aplican otras regulaciones también, con excepción de la flota potera, que tiene su propio reglamento de ordenamiento pesquero, su propio ROP. Sé que la pesca de macroalgas también tiene su propio ROP, aunque no estoy muy seguro si hay una flota embarcada trabajando en ella. Y como les había dicho, las flotas de menor escala sí operan mejor regulada, ¿no? Operan en el marco de reglamento de ordenamiento pesquero. También otra característica es que estas pesquerías de pequeña escala tienen la exclusividad de operar en una zona reservada a la pesca artesanal, así se ha denominado, que son una franja de 5 millas costeras, ¿no? Acá no se ve porque es muy delgadita. Acá lo que se ve es la zona de la plataforma continental, pero está prácticamente pegada a la costa, ¿no?, la franja de 5 millas. Y bueno, se instauró con el fin de proteger el ambiente, los recursos y, bueno, separar las flotas industrial del resto, ¿no?, para minimizar los conflictos. Pero dentro de esa zona, como coexisten múltiples flotas, múltiples artes de pesca con diferentes niveles de poder de pesca, hay conflictos, ¿no? Las pesquerías de menor escala están mejor reguladas y vigiladas que las artesanales, ¿no? Las pesquerías artesanales, como ya les había adelantado, tienen grandes índices de informalidad. Y bueno, y tienen libertad de desplazamiento a lo largo de toda la costa, ¿no? Por ejemplo, en nuestro vecino país, Chile, tienen regionalización, ¿no? La flota de una región no puede libremente ir hacia otra, ¿no? Caso peruano, sí hay libertad de movimiento. Y pueden, en teoría, desembarcar en más de 100 puntos de desembarque, ¿no?, que están a lo largo de toda la costa. Bueno, también hay extracción no embarcada, ¿no?, como habíamos conversado, que se usan redes de orilla o líneas con anzuelos, o recolección a mano, ¿no?, de macroalgas, invertebrados, etcétera, diferentes recursos. Aquí un poco sobre el estatus legal de algunas pesquerías, por ejemplo, La Pota, con esta RM del año 2018, fue declarada subexplotada. La verdad no he explorado si debe haberse actualizado, imagino que sí en esta condición. Otros recursos como la anchoveta, la sardina y el tiburón martillo están declarados plenamente explotados. Fíjense, esta norma es del tiburón martillo, es del año 2018, ¿no? Lo declaró como recurso plenamente explotado. ¿Qué significa plenamente explotado? Que ya se ha alcanzado un nivel cercano a lo que los biólogos pesqueros conocen como máximo rendimiento sostenible, ¿no? Y ya no se espera que vaya a crecer más el esfuerzo pesquero, y el rendimiento tampoco.
Pero aquí, fíjense en esta norma, para anchoveta y sardina es del año 97, o sea, está tremendamente desfasada, ¿no? Y de hecho se sabe que la sardina está ya, es un recurso colapsado, ¿no? Entonces, hay un desfase aquí entre la investigación y cómo sus resultados declararon en las normas, ¿no? Y estos son recursos en recuperación, ¿no? O sea, que han sufrido un nivel de sobreexplotación y se requiere que sus stocks sean recuperados, ¿no? Tenemos al bacalao de profundidad, aunque fíjese también la norma es bastante antigua, la merluza también, aunque la merluza sí efectivamente se mantiene en esta condición, el chanque, como en 2004, es un invertebrado, un caracol marino, la anguila del 2011 y el choro sí recientemente, un recurso que era tradicional en nuestras mesas, bueno, también está en recuperación ahora, ¿no? Y aquí les tengo que hablar de este documento importante, otro documento de la FAO, que es el Código de Conducta para la Pesca Responsable, ¿no? Es un conjunto de normas y principios, de principios y criterios, mejor dicho. No, porque no es obligatorio, son recomendaciones a los estados, ¿no? Para alcanzar lo que se denominan pesca responsable o hacer que la pesca sea sostenible. Este código prescribe lo que los estados deben implementar para ser capaces de desarrollar y gestionar pesquería responsable. Es un acuerdo internacional y puede utilizarse como herramienta de evaluación del ordenamiento o el manejo pesquero, las operaciones de la integración o el manejo de áreas costeras del comercio y también los criterios de investigación pesquera, que es lo que nos interesa en esta exposición, ¿no? Cómo se relaciona el código, este código de conducta de pesca responsable con los criterios de investigación pesquera de un estado, ¿no? En el caso peruano, vamos a ver cómo se puede aplicar. Bueno, este código de conducta tiene 12 artículos referidos a diferentes tópicos, ¿no? Bueno, aquí uno, por ejemplo, interesante es el de ordenamiento pesquero, ¿no? El artículo 7 está referido al de ordenamiento pesquero, y de hecho ya unos investigadores, Kalikowski y otros, en el año 2006 ya hicieron una evaluación de cumplimiento del Estado peruano en lo relativo al ordenamiento, a su sistema de ordenamiento pesquero general para todas las pesquerías, utilizando el código de conducta, ¿no? como un instrumento de evaluación. Al final, en las referencias está el estudio, lo pueden revisar ahí. Y más o menos la puntuación que salió en una escala de 0 a 10 salió 4, ¿no? Un rango de variabilidad de 3 a 5, o sea, más o menos. Y bueno, de la investigación pesquera no se ha hecho, y eso es lo que yo propongo ahora realizar. En un momento les voy a mostrar más o menos lo que se ha hecho en otras partes y cómo se podría hacer para nuestra realidad en las pesquerías de pequeña escala. Bueno, entonces, este código se aplicaría para ver cómo estamos cumpliendo el código en lo relativo al artículo 12, ¿no? En la investigación pesquera, ¿no? Y aplicado específicamente para las pesquerías de pequeña escala. Bueno, yo tomé como base de la idea este documento del año 2009 de Bartram y Caneco, ¿no? Que hicieron una evaluación de del cumplimiento del código para pesca responsable para las pesquerías de palangre de Samoa de americana, ¿no? De Norteamérica, ¿no? Y bueno, el artículo 12 tiene 20 disposiciones, ¿no? Entonces, estos investigadores que han hecho bueno, no lo hicieron ellos, en realidad ya viene desde el 2006, un investigador de apellido Cady ya empezó a aplicar este código, traduciendo las disposiciones a preguntas, ¿no? Para ver cómo los estados iban cumpliéndolo, ¿no? Entonces, cada disposición se traduce en una o hasta tres preguntas, en este caso particular, ¿no? En el artículo 12. Entonces, así, una vista así rápida de las disposiciones. Bueno, por ejemplo, la primera, ¿no? La disposición 12.1. Establece que los estados deben reconocer que la pesca responsable requiere de una base científica sólida, ¿no? Para ayudar a los administradores pesqueros y otras partes interesadas en la pesquería a tomar decisiones, con especial consideración de las necesidades de los países pobres, ¿no? En desarrollo. Que hay que establecer un marco institucional adecuado para determinar la investigación aplicada necesaria y su adecuada
su adecuada utilización. Velar porque la data generada en investigación sea analizada y que sus resultados sean publicados con confidencialidad según proceda, etc. Hay una serie de aspectos que estas disposiciones plantean, ¿no? Aquí también está, es interesante, antes de introducir nuevos tipos de artes de pesca comercial, se debe evaluar científicamente sus efectos en la pesquería y los ecosistemas, ¿no?, donde se van a utilizar. Está aquí también investigar y documentar el conocimiento y tecnologías de las pesquerías tradicionales, en particular las referidas a pesquerías de pequeña escala, a fin de evaluar su aplicación, la conservación, el ordenamiento y el desarrollo. Y así por el estilo hasta llegar a la disposición 20, ¿no? Entonces, como les decía, estas disposiciones han sido traducidas en un cuestionario que tiene entre una a tres preguntas. Entonces, en la metodología que les había mostrado antes de estos investigadores de Samoa, del Palangre de Samoa, resultaron 33 preguntas, ¿no? Estas 20 disposiciones se traducen en 33 preguntas. Y bueno, lo que yo he hecho como ejercicio personal, o sea, que esta puntuación que les voy a mostrar es un ejercicio personal, subjetivo, por cierto, o sea, mi apreciación de cómo responder a estas preguntas, yo he hecho, sí, para las 33 preguntas. Ahora les voy a mostrar algunas solamente, ¿no? Por ejemplo, estas. Para esta primera disposición que habíamos visto, que está referida a reconocer que la pesca responsable requiere una base científica sólida, ¿no? Ahí se descomponen tres preguntas, ¿no? Entonces, una de ellas es, ¿se realiza investigación adecuada sobre todos los aspectos de las pesquerías como biología, ecología, tecnología, ciencias ambientales, economía, ciencias sociales, agricultura y ciencias de la nutrición? Entonces, las respuestas tienen tres niveles, ¿no? Una escala ordinal de tres niveles, ¿no? Puede ser sí, en parte, y no. Si es sí, se utiliza una puntuación de 1, en parte, 0.5, y no 0, ¿no? Entonces yo en este caso la he puntuado como 0.5, ¿no? Entonces, ¿en qué me sustento? En que de mi experiencia, de lo que yo conozco, los estudios de biología y ecología están relativamente bien evaluados, ¿no? Para nuestras pesquerías en general, y la de pequeña escala también, diría. En tecnología un poco menos. En ciencias ambientales hay investigaciones, en economía muy pocas, la verdad. Ciencias sociales, conozco poco realmente, he visto algunas tesis, pero investigaciones publicadas en revistas, revisadas por pares, no conozco muchas, la verdad, no he visto hasta ahora. Agricultura he visto algo, ciencias de la nutrición algo, ¿no? Esta parte, por ejemplo, requeriría, o sea, si este estudio, esta idea de estudio se tiene que realizar formalmente, o sea, ya para sacar una investigación, esto va a requerir de una investigación bibliográfica, ¿no? Y también de una encuesta con expertos, ¿no?, para hacer las puntuaciones. Otra de las preguntas para esta disposición es si se realizan cruceros de evaluación de stock y el ambiente marino, ¿no? Pues acá yo conozco un poco más por mi experiencia en el IMARPE también, pues he estado también algunos años en el IMARPE trabajando. En el caso de la pota, el recurso más importante de la pesquería de pequeña escala peruana, sí hay cruceros, ¿no?, anuales. Anchovetes a masa también, ¿no?, aunque dirigidos para pesca industrial, pero también de ahí sale una cuota para pequeña escala, para consumo humano directo. Merluza también se realiza para pesca industrial, pero ahorita, bueno, está en curso una pesca experimental para darle acceso formal a la cuota a los artesanales, ¿no? De perico no tengo claridad, la verdad, a pesar que es un recurso muy importante. No sé si se hacen regularmente evaluaciones. Jurel y caballa, entiendo que sí, no estoy seguro. Especies costeras, algunas, oceánicas, no lo sé. Algas, tampoco tengo seguridad. Y en el caso de invertebrados marinos bentónicos, que también les comento, está en camino un ROP, ¿no?, después de años de insistencia. Esperemos que salga pronto. Bueno, la concha abanico, que es el recurso estrella de los invertebrados, sí tiene evaluaciones anuales, ¿no? Y bueno, hay una diversidad de cruceros de monitoreo oceanográfico, ¿no? Entonces, considerando todo esto, yo he puntuado 0.5, ¿no? Y luego, en el caso de la tercera pregunta, ¿se cuenta con instalaciones apropiadas de investigación y capacitación? ¿Si hay disposiciones para la dotación adecuada de personal y desarrollo institucional?
para realizar la investigación necesaria, teniendo en cuenta necesidades de los países en desarrollo. Y otra vez, yo he puntuado en base a mi experiencia de lo que conozco de IMARPE, ¿no? De lo que más conozco, sin dejar de reconocer que las universidades también tienen algunos centros de investigación. Pero el IMARPE tiene varios, como 10 laboratorios costeros, ¿no? Que hacen investigación sobre pesquerías de pequeña escala, ¿no? Y también, bueno, San Marcos, La Agraria, Villarreal, Calle Tenderea, la Universidad de Ciencias, Trujillo, debe haber más universidades que están haciendo investigación, ¿no? Y también algunas ONGs apoyan la investigación. Entonces yo he puntuado 0.5. Otro ejemplo, a ver, la disposición 12.3. Bueno, vamos a ver una de las preguntas nada más, para hacer más ágil la exposición. A ver, dice, los estados deberían velar porque la data generada en la investigación sea analizada y que sus resultados sean publicados con confidencialidad, ¿no? Sean distribuidos en forma oportuna, sean fácilmente comprensibles y contribuyan con la data más confiable para la conservación, el ordenamiento, el desarrollo de la pesca, ¿no? Etcétera. Bueno, la primera pregunta dice, ¿se analiza la data generada por la investigación y son publicados dichos análisis respetando la confidencialidad apropiadamente? Yo lo he puntuado como 0.5. Otra vez, por mi experiencia de lo que conozco de IMARPE, la data que publica IMARPE no individualiza las unidades de pesca por confidencialidad, ¿no? O sea, igual está bien, o sea, no los informes referidos a la pesca artesanal no individualizan la embarcación ni los pescadores, ¿no? Pero sí creo que la data podría, en algunos casos, analizarse con mayor profundidad, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí también hay más disposiciones y preguntas. Bueno, esta es interesante, yo creo, comentarles, esta es la 12.6. Que dice que los estados deberían apoyar y fortalecer la capacidad nacional de investigación a fin de ajustarse a normas científicas reconocidas, ¿no? Entonces, la pregunta es si el estado toma medidas para apoyar y fortalecer las capacidades nacionales de investigación a fin de cumplir con estándares científicos reconocidos. Y aquí sí he sido, le he puesto cero, ¿no? Porque por las cifras, por estas cifras, ¿no? que he encontrado, el presupuesto al año 2016 destinado a la educación en general, fue solamente 3.7% del Producto Bruto Interno, ¿no? Y el acuerdo nacional para este lapso de años había establecido que debería ser como mínimo el 6%. O sea, estamos bajísimos. Además, encontré un reporte del CONCITEC del año 2017 que decía que el presupuesto para el 2016 para investigación y desarrollo en centros de investigación en general, no solo pesquería, sino en general, fue de apenas 0.08% del Producto Bruto Interno, ¿no? Si lo comparamos con el 0.75% de Latinoamérica del Caribe, 1.24% de Chile y 2.38% de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, bueno, estamos muy mal, ¿no? Estamos muy mal en cuestión presupuestal. Entonces, considerando ese aspecto, entonces yo califiqué así de con cero, ¿no? Bueno, y así por el estilo, varias preguntas. Entonces, al final de del ejercicio de responder las 33 preguntas, mi calificación salió, para hacerlo comparativo con los 10 puntos de Kalinowski, sobre 10, me salió un poquito más de 5.3, una cosa así, un poquito más. Claro, un estudio más exhaustivo va a sacar un puntaje más cercano a la realidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas, ¿no? O sea, la situación igual no se ve muy auspiciosa, positiva, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se puede mejorar esto, ¿no? Este documento que ya les había mencionado, de esta agenda para la investigación de pesquerías de pequeña escala de la FAO, y otro, plantea algunas alternativas, ¿no? Algunas salidas para mejorar esto, ¿no? Bueno, ellos también, para hacer sus propuestas, proponen una visión, ¿no? una visión de las pesquerías de pequeña escala, o sea, una situación ideal a futuro. Ellos
visionan que la contribución de las pesquerías al desarrollo sostenible va a estar completamente realizada. Que los pescadores y trabajadores pesqueros no son marginales, por lo que su contribución a las economías nacionales y a la seguridad alimentaria es reconocida, valorada y mejorada. Que los pescadores y trabajadores pesqueros están empoderados y participan en la toma de decisiones, siendo tratados con dignidad y respeto, gracias a una gestión integrada de los sistemas socioecológicos que sustentan estas pesquerías. Es interesante ver esta visión porque, o sea, se reconoce que lo que están diciendo aquí en esta publicación es que la contribución al desarrollo sostenible no está completamente realizada, los pescadores son marginales y su contribución a las economías nacionales y a la seguridad alimentaria no es reconocida, no es valorada ni está siendo mejorada. Que los trabajadores y pescadores, pesqueros, no están empoderados, no participan en la toma de decisiones, ni están siendo tratados con dignidad ni respeto, ¿no? Y que no hay una gestión integrada de los sistemas socioecológicos, ¿no? Entonces, interesante ver esta visión que se quiere alcanzar, ¿no? Entonces, para alcanzar su visión, en esta publicación se propone priorizar la investigación en 5 grandes temas, ¿no? Uno, que en mi opinión, y bueno, la de estos investigadores que trabajaron aquí también, es la más importante, ¿no? La de políticas, legislación, gobernanza y arreglos institucionales. Contribución e importancia de las pesquerías de pequeña escala en la economía nacional y los sustentos, en cuanto a los enfoques de gestión, ordenamiento, manejo, los aspectos de comercio y post cosecha y los aspectos de desarrollo de sistemas de información. ¿Por qué yo digo, bueno, y estos investigadores también, muchos dicen que la política, la legislación, la gobernanza y la institucionalidad es importante, ¿no? Porque las políticas determinan todo, ¿no? Determinan todos los aspectos de funcionamiento de un Estado y también la investigación. O sea, en este momento todavía no tenemos políticas pesqueras. Se está trabajando en desarrollar una política pesquera nacional, ¿no? De desarrollo, pero no las tenemos. Todavía tenemos principios y criterios generales, ¿no? Expresados en la normativa que está vigente actualmente. Bueno, dentro de este primer aspecto de políticas, legislación y gobernanza, etcétera, plantean cuestiones como abordar la importancia de investigar la importancia de las políticas de desarrollo para las pesquerías de pequeña escala y viceversa, ¿no? Como las pesquerías de pequeña escala influyen en las políticas de desarrollo. Investigar qué vinculación hay entre políticas y legislación en cuanto a las instituciones y organizaciones. Y hay más aspectos, ¿no? Yo he puesto 2 nomás que me parecen resaltantes. Hay una serie de más aspectos que ellos plantean en esta publicación. En las instituciones y organizaciones, yo he resaltado estos 2, ¿no? Estructura del subsector de pequeña escala, porque acuérdense, yo les había mencionado que la pequeña escala en el Perú involucra a la artesanal y a la menor escala, ¿no? Pero la menor escala está bien, bastante ordenada y controlada, ¿no? Tienen este sistema de seguimiento satelital, tienen sus reglamentos de ordenamiento pesquero, además pagan derechos de pesca, lo cual no ocurre con la pesca artesanal, ¿no? Es como una mini pesca industrial el sector de menor escala, ¿no? Pero están compartiendo un espacio de trabajo dentro de la zona reservada para la pesca artesanal, ¿no? Entonces ahí hay problemas. Entonces eso amerita que se investigue y eventualmente se reestructure el subsector de pequeña escala peruano, ¿no? Otro aspecto importante es la estructura y funciones de los departamentos de pesca, ¿no? En nuestro caso sería, pues, no sé, el Viceministerio de Pesca y Acuicultura, ¿no? Y los institutos de investigación, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, traigo a colación el caso de lo que pasó con IMARPE, con la cuota de pesca de la anchoveta, ¿no? Ahí se planteó un problema con el producer que cuestionaba cómo se determinaba la cuota, ¿no? Entonces eso movió a mucha gente a plantear cómo superar ese problema, revisando la estructura de funcionamiento del IMARPE, ¿no? Los cargos directivos, la estructura de los directivos, es un ejemplo nada más, ¿no? Esto, pero son aspectos que también se pueden investigar, ¿no? Y en cuanto a procesos e instrumentos, bueno, ¿qué compensaciones hay entre objetivos de política, ¿no? Los objetivos de política pueden estar orientados más a la conservación, más a
criterios socioeconómicos, ¿no? Y a veces tienen intereses contrapuestos que hay que compensar o balancear, ¿no? Procesos de implementación de políticas, acceso a microcréditos, ¿no? Para los pescadores, etcétera, una serie de aspectos, ¿no? Igual, en la contribución e importancia de las pesquerías a la economía nacional y los sustentos, plantean como tópico investigar la cuantificación del valor de las pesquerías de pequeña escala, ¿no? En función de ingresos netos, apoyo social, y cómo comunicar los resultados de esta investigación, ¿no? Entender la pobreza, ¿no? Qué factores intervienen, por qué persiste, ¿no? Y el análisis de los medios de vida, ¿no? Y cómo interacciona con otros sectores, ¿no? Los sustentos con los que se mantienen los pescadores, entre otros temas, ¿no? En los enfoques de gestión, ordenamiento, manejo, investigar los arreglos de acceso y derechos de propiedad, ¿no? que se asignan, ¿no? Los diferentes regímenes de pesca, ¿no? Investigar aspectos de autogestión en las comunidades pesqueras, el conocimiento tradicional y aspectos de colaboración entre las comunidades de pescadores, ¿no? Mecanismos de gestión, ordenamiento, con bajos requerimientos de datos, ¿no? En pesquerías que se dispone de poco datos. Y cómo progresan las artes de pesca, ¿no? Cómo van evolucionando, cómo van utilizándose nuevas artes de pesca, y cómo se tienen que regular también, ¿no? Temas de comercio y cosecha, como cuestiones de género y mejor comprensión del papel de la mujer, que tiene un papel muy relevante en la cadena productiva pesquera en general, y en algunos casos también en la extracción, ¿no? Hay mujeres que trabajan en la recolección de invertebrados en las orillas. Evaluación de riesgos relacionados con la inocuidad de alimentos, efectos de la globalización, porque muchas de las pesquerías de pequeña escala, si bien es cierto, les había dicho que van al consumo humano directo nacional, ¿no? Los mercados locales y regionales, nacionales, pero también van a la exportación, ¿no? Y ese es un aspecto que me había olvidado de comentar. La mayoría de nuestras pesquerías de pequeña escala, si lo comienzan a pensar, la pota, las principales, les voy a mencionar, la pota, el perico, la concha de abanico, tienen una tremenda salida al mercado de exportación, ¿no? Y muchas veces el remanente, lo que queda, es lo que va a los mercados nacionales, ¿no? En cuanto a desarrollo de sistemas de información, plantean tópicos como la revisión y evaluación de la información que existe, los requerimientos de datos, ¿no? Para identificar necesidades y medios eficientes, rentables para la recolección de datos, los datos pesqueros desglosados por género, ¿no? La movilización del conocimiento indígena y el conocimiento ecológico local, y la investigación sobre los propios procesos de investigación, ¿no? Entre otros tópicos. Bueno, eso es todo lo que les quería presentar. Espero que les haya interesado el tema y les motive a revisar o investigar un poco más sobre esto. Bueno, ahí si desean formular consultas adicionales después de lo que vamos a discutir ahora, seguir tratando el tema, compartir ideas, aquí están mis correos. Gracias. Aquí tienen un poco de referencias también utilizadas. Gracias. Muchas gracias por la presentación. De hecho, es un tema bien pertinente para nuestra sociedad. Con un litoral tan grande, tan extenso y tan rico en algunas áreas más ricas que otras, pero igual en general es bien rico. De hecho, que la pesca artesanal cobra una importancia bastante grande para los centros poblados, ¿no? Que viven y que dependen del mar. Mientras esperamos las preguntas en Facebook, porque lo que abundan son felicitaciones, eso te lo puedo ir adelantando. Abundan felicitaciones, pero también estamos esperando algunas preguntas. Me interesaría saber tu opinión sobre la falta, tú mencionaste la falta de artículos científicos sobre esta temática. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué se adolece de artículos científicos sobre esto, ¿no? Sobre pesca artesanal. O sea, voy a precisar un poco.
Sí, de repente se entendió mal. Yo creo que hay un nivel de investigación en ciertos aspectos de la pesca artesanal que no los consideraría deficitarios, sobre todo en los aspectos biológicos, pesqueros y referidos al ambiente, ¿no? Oceanografía, biología de los stocks, ¿no? Evaluaciones de stocks, ecología marina. Yo creo que sobre todo el IMARPE ha hecho un papel muy bueno, ¿no?, en esos aspectos. Se puede hacer más, por cierto, sí, ¿no? Pero sí, donde veo que hay un déficit es en los aspectos, humanos, ¿no? Porque, a ver, una pesquería es un sistema que se establece por la interacción de una comunidad humana, es una comunidad de pescadores, una caleta, podemos ir creciendo, ¿no?, hasta llegar a un estado, una región que explota cierto recurso marino, ¿no?, o cierto sector del mar, del océano, ¿no? Entonces el componente humano y el ordenamiento, el manejo pesquero, más que ordenar la dinámica de los sistemas naturales, ¿no?, de los stocks, del ambiente, tiene que ordenar a la conducta humana, a los sistemas sociales, ¿no? Porque los sistemas naturales han seguido su curso por evolución y se ordenan solos prácticamente. Entonces lo que hay que ordenar es a los sistemas humanos, cómo interactúan y cómo explotan ese ambiente, esos recursos, ¿no? Y ahí sí que tenemos un tremendo déficit, ¿no? Ahí, si ustedes se ponen a revisar qué estudios hay sobre aspectos socioeconómicos de la pesca, ¿no?, en particular de la pesquería de pequeña escala, en particular de las artesanales, lo que van a encontrar mayormente es una caracterización estructural, ¿no? Por ejemplo, los, ¿no?, niveles de ingreso, niveles de educación, estructura etaria, ¿no?, una caracterización importante, pero de esos aspectos nada más, ¿no? Pero van a encontrar muy poco sobre estudios sociológicos, antropológicos, sobre las comunidades de pescadores artesanales. No digo que no hay, sí hay, pero son poquísimos, ¿no? Y esfuerzos de investigación en esos tópicos no hay, ¿no? O sea, no conozco de un centro que esté dedicado a estudiar eso, a monitorear esos temas, ¿no? Y eso, en mi opinión, es fundamental. O sea, si no se entiende cómo piensan que son los intereses, cómo se organizan, cómo autogestionan sus recursos ciertas comunidades, aparece el típico problema, no solo de aquí del Perú, en todas partes del mundo, asociado a la regulación llamada de arriba abajo, ¿no?, top down, que es que las ideas de ordenamiento vienen de las cabezas de los, de los administradores, ¿no?, los administradores de las pesquerías, ¿no?, y escuchan muy poco las ideas sobre el recurso que tienen los pescadores, ¿no?, como usuarios directos del recurso y en contacto permanente con el ambiente. Entonces, ¿qué resulta eso? Que cuando se imponen medidas o políticas para administrar una pesquería, un recurso, tienden a fracasar, porque no han comprendido, no han asimilado el punto de vista de los protagonistas, ¿no?, los que interactúan directamente con recursos y los ambientes. Entonces, en ese campo es que yo veo un déficit grande para nuestra realidad. Sí, Ricardo, la precisión. Nos consta que un super, y viene haciendo un trabajo enorme en la parte ambiental. Y es verdad, es el aspecto del cual se conoce mucho más. Solamente yo, no es mi tema de estudio, pero nada más conozco un caso bien puntual, ¿no?, de estudio de poblaciones de pescadores artesanales, ¿no?, así a través del sitio acuícola de la Cayetano, que trabaja en Bahía Sechura, ¿no? Trabajado con buzos. A mi entender, hasta mi conocimiento, es el único que
que conozco, ¿no? Tú debes conocer muchos grupos más, pero de verdad no deben abundar. Gracias. Ahora sí procedo con algunas preguntas. Luis Lamadrid Sandoval dice, en la zona sur, como es desde Pisco hasta Arequipa, hasta el momento no existen planes de manejo para los recursos como el pulpo, lapa, erizo rojo, y los pescadores artesanales realizan extracción de estos recursos. ¿El sector competente puede trabajar un plan de manejo integrado o se debe realizar un plan de manejo por cada especie? Claro, a ver, la pregunta sí va bien interesante. Lo óptimo, bueno, claro, lo óptimo es que haya un plan de manejo por cada especie, ¿no? Porque o sea, podría haber un plan de manejo global, pero tiene que tener bien conocida la dinámica de cada especie para tener, digamos, un conjunto de normas dedicadas a esa especie, ¿no? O sea, que el manejo esté orientado al manejo del stock, ¿no? Ahora, lo más cercano que yo conozco a esto que comenta, que ha comentado nuestro amigo, es la experiencia de COPMAR, la comunidad que se dedica a la extracción de bentónicos, y macroalgas también, tengo entendido, ¿no? Ellos empezaron con una experiencia de autogestión relativamente exitosa, ¿no? Porque lograron, hasta donde tengo entendido, una sustentación. Eso es en San Juan de Marcona, ¿no? En el extremo sur de la región Ica. Llegaron a tener una sustentabilidad económica, ¿no? Y hasta cierto punto ecológica, porque el recurso se ha mantenido, ¿no? Y también entiendo que superaron una tendencia de agotamiento de varios de los recursos, ¿no? Pero eso les ha demandado un esfuerzo de autogestión propio, ¿no? Que no ha sido fácil, también tengo entendido, no ha sido fácil. O sea, han tenido que superar conflictos, qué sé yo, ¿no? Pero sí, el mayor obstáculo, tengo que reconocer, ha sido la interacción con los funcionarios administradores, ¿no? Del Estado. Ese ha sido el mayor obstáculo. ¿Y por qué lo digo? Porque estas experiencias, no sé, datan del 2009 y a la fecha todavía no tenemos este reglamento de ordenamiento de invertebrados marinos bentónicos. Supuestamente está próximo a salir, ¿no? Bueno, la pandemia también ha frenado muchas cosas, ¿no? Pero o sea, para que se den una idea de cuánto tiempo ha pasado para que en el Estado se incorpore esta mecánica de trabajar con comunidades que hacen autogestión, ¿no? De incorporarlas a una normativa formal, ¿no? Igual está pasando, bueno, nos salgo un poco el tema con el reglamento de ordenamiento pesquero de la Amazonía, ¿no? También no ha salido todavía, están tantos años ahí. Entonces, bueno, o sea, de que se puede hacer, ¿no? Pero también vuelvo a lo mismo. Depende fundamentalmente de la voluntad política, ¿no? O sea, si hay voluntad política, yo creo que estas cosas se van a hacer bien y rápido, y más rápido. Esa sería mi respuesta. Gracias, Ricardo. Están apareciendo más preguntas. Procedo con la siguiente. María José Ceballos pregunta, ¿cómo está la pesca del tiburón martillo en el Perú? Sé que está desarrollado por la pesca de pequeña escala y agradece bastante tu exposición. Ya, gracias. Yo admito que no conozco mucho de la pesca del tiburón martillo, pero sé que sí, bueno, se captura. Bueno, ya les había mostrado una lámina donde al 2018 estaba declarado como recurso plenamente explotado. O sea, eso quiere decir que el esfuerzo pesquero ya estaba
digamos, al tope, ya no debería crecer más, pero este es un problema asociado a las pesquerías de pequeña escala, ¿no? Que no, o sea, de facto, en los hechos, son de libre acceso, ¿no? Y porque el Estado peruano no tiene, y menos ahora en esta coyuntura de pandemia, no tiene capacidad de fiscalizar el esfuerzo de pesca, ¿no? La flota de pequeña escala ha ido creciendo, a pesar que ya Limarpe tiene dos estudios que dicen que ya está al límite, ¿no? Y sigue creciendo, está casi en 18.000 embarcaciones actualmente, ¿no? De prácticamente 6.000 que era a fines de los 90, ¿no? Y crece porque es un sector de refugio, ¿no? Marginal, que, o sea, si no se encuentra trabajo, uno se mete a la pesca, ¿no? Bueno, pero volviendo al tiburón martillo, sé que se captura con palangre pelágico y también cortinas pelágicas. Espero que el esfuerzo se esté manteniendo en el nivel en el que salió el 2018, la RM, que lo declaraba completamente explotado, pero me temo que sí debe estar. O sea, en general las pesquerías de condrictios en el Perú están sometidas a un esfuerzo excesivo y no hay mucha fiscalización, la verdad. Pero el tiburón martillo, bueno, es una especie, dentro de los condrictios es una especie emblema, ¿no? Entonces pienso que en la fiscalización pesquera debe tener más atención, ¿no? Digamos que, en teoría, pues, vuelvo a repetir, no he estado mirando de cerca esa pesquería, estaría como más vigilada respecto a otros condrictios, ¿no? Como por ejemplo los toyos, ¿no? Que ya uno le venden cuántas especies de toyos o tiburones pequeños como el toyo de leche, el toyo común, ¿no? Ahí hay un problema grande, que espero no esté sucediendo con el, no creo que esté sucediendo con el tiburón martillo. Muchas gracias, Ricardo. A ver, continúo. Bruno Ceballos Gil pregunta, ¿qué tanto se conoce de la pesca de bacalao y la capacidad de carga para las poblaciones de esta especie? ¿Se podría decir que está en riesgo? Sí, debe estarse refiriendo a la pesquería de bacalao de profundidad. Bueno, claro, es el único que hay. A ver, déjenme revisar. Claro, también estaba en recuperación desde el 2001, ¿no? ¿Eso qué significa? Que fue, o sea, se sobrepescó, ¿no? Y está en recuperación. Se pesca con un espinel de fondo, ¿no? Especialmente desarrollado. Es una pesquería muy específica, ¿no? Muy especializada. Y bueno, estas especies de profundidad son longevas y su reproducción es lenta, ¿no? Tal vez, eso es lo que yo sé. Tal vez Víctor, sé que Víctor ha trabajado más en estas pesquerías, de repente él puede complementar un poco más sobre esto. Sí, Ricardo, bueno, recientemente se volvió a reactivar un poco, eso es lo que sé, pero ya no estoy en la dirección de demersales. En el instituto se volvió a, digamos así, intensificar el estudio en bacalao, pero en general, no solamente en aguas peruanas, lo que se sabe de bacalao es muy poco realmente. Tú has mencionado un aspecto clave, que es el tema de las características intrínsecas de esta especie explotada, porque todos los meses hay desembarques de bacalao, casi como si fuera un relojito tipo pesquería de anchoveta. No obstante, la información acerca de dónde se reproduce, si hay un corredor tal vez de repartido entre juveniles y adultos, en aguas chilenas, en aguas peruanas, dónde se reproduce realmente a ciencia cierta y de manera más regional, no hay un estudio que pueda decir exactamente el grado de o que dé información acerca de grado de conocimiento biológico y ecológico de estas especies. Hay estudios un poco más en Chile, por ejemplo, que iniciaron antes que nosotros la explotación pesquera,
Y virtualmente se desconoce todo lo que idealmente debería conocerse para explotar la especie. Normalmente lo que ocurre es, además es parte de la historia de las pesquerías, primero se explota y después se estudia, en el mejor de los casos, ¿no? Y es un tema que vale la pena mencionarlo porque, bueno, tenemos harta bibliografía científica que demuestra las consecuencias acerca de primero explotar, después estudiar. Incluso a veces hasta se desvirtúa el concepto de enfoque precautorio, por ejemplo, en este contexto. Así que, bueno, hay esfuerzos, el instituto lo está haciendo, pero hacer pequeña escala también tiene algunos temas asociados, no sé, bueno, actualmente sé que hay unas muy pocas, creo que 6 o 7 embarcaciones, me parece, lo que recuerdo de memoria. Autorizadas formalmente para explotar con espinel de fondo, efectivamente, en algunas áreas, principalmente el sector centro-sur de la costa peruana, ¿no? Gracias, Sí, gracias. gracias. Sí, perdón. Continúo entonces con la siguiente pregunta. Gracias. Diego Nahuel Campos me felicita tu exposición, Ricardo, y pregunta si considerarías que se necesita un cambio en el paradigma de la gestión de recursos extraídos en la flota artesanal en Perú. ¿Sería más dirigida al trabajo con los usuarios que a los recursos? Sí, muy buena pregunta de Diego. Sí, yo definitivamente sí. O sea, no estoy diciendo que hay que dejar de lado los esfuerzos por investigar los recursos y el ambiente. Eso hay que continuar, sí, pero hay que, como dice Diego, el paradigma tiene que cambiar al que la investigación esté centrada en el factor humano, porque ese es el factor determinante del éxito o fracaso de la pesquería, ¿no? Si no se comprende cómo funciona. Por ejemplo, veamos qué problemas tenemos en este momento en la pesquería de pequeña escala, ¿no? El principal, la informalidad, ¿no? Que se va a agravar con esta coyuntura de pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué no cumple? Bueno, ¿por qué no se cumplen las normas? Hay una multitud de percepciones que tiene la gente de la comunidad, ¿no? Acerca de la autoridad, acerca de la utilidad de las normas, acerca de cómo se tienen que cumplir todos los requisitos que se le piden y todo eso. Todas esas percepciones, esas ideas, esos sentimientos que tienen las personas no son evaluados, no son estudiados, ¿no? ¿No? Y inclusive aspectos de comunicación, ¿no? Cómo comunicarles cosas, cómo establecer un diálogo, cómo recoger su, cómo hacerlos participar en el manejo, ¿no? Esa es otra cosa importante. El enfoque tiene que también cambiar hacia ser participativo, ¿no? Más inclusivo, más participativo y centrarse en los aspectos humanos, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí tiene que haber un cambio de paradigma, ¿no? Sin querer decir que hay que quitar recursos, esfuerzo a la parte biológica pesquera o oceanográfica, ¿no? De la pesquería, de ninguna manera. Está muy bien lo que se está haciendo, pero tiene que haber un cambio hacia enfocarse en lo otro, ¿no? En el otro aspecto. Muchas gracias, bien importante esta discusión, ¿verdad? Selma Santomé, te saluda Ricardo y quería saber tu opinión respecto de la implementación de regímenes de áreas de manejo de recursos bentónicos, tipo Chile, ella menciona los AMERPS, y si esta se puede implementar en Perú. Sí, gracias. Aprovecho de saludar a mi amiga Selma, que justo está haciendo un posgrado en Chile. En principio, sí, yo creo que sí. Ahora, bueno, la pregunta de Selma me da oportunidad de comentar que este posgrado que hice en Chile también, justo lo hice
en este tema de las áreas de manejo de Chile, ¿no? Una iniciativa, bueno, una experiencia de comanejo o cogestión también que le llaman, que es reconocida a nivel mundial, ¿no? En el caso chileno, por la extensión de la costa chilena, ¿no? Somos 5.000 kilómetros. El comanejo es el traslado de responsabilidad en la desde la autoridad central hacia los usuarios, ¿no? De la gestión de los recursos, ¿no? Como idea está bien, ¿no? Claro, tiene unos supuestos que hay que cumplir, ¿no? Y ahí vienen las falencias, ¿no? O sea, no solamente es trasladar la responsabilidad, sino darle los medios para que asuma esa responsabilidad, ¿no? Porque si solamente se le traslada la responsabilidad, bueno, estamos generando un problema, ¿no? Entonces, en el caso chileno, bueno, comenzó con el recurso loco y luego se extendió a un montón de otros recursos, ¿no? Incluyendo macroalgas y qué sé yo. Y en general con el caso del loco yo diría que sí cumplió su objetivo de conservación del recurso. En la parte económica más o menos también le dio cierto alivio económico a las comunidades, ¿no? Irregularidad de ingresos, o sea, un sustento económico más o menos regular, ¿no? Pero en caso de otras especies, por ejemplo, macroalgas, no fue exitoso, justamente porque el esquema era demasiado rígido y no podía incorporar sistemas preexistentes de autogestión, ¿no? Habían comunidades que ya sabían cómo manejar a su modo las praderas de macroalgas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se les quiso imponer el modelo rígido, el molde rígido de funcionamiento del AMER, el área de manejo del loco, que se aplicó a todos los demás, fracasó, destruyó, ¿no?, sistema de autogestión que ya existía en algunos casos. Entonces, lo lógico, bueno, conociendo toda experiencia, el caso peruano se podría aplicar justamente viendo lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, no cometer los mismos errores. Yo creo que sí, claro. De hecho, yo creo que esto se ha querido aplicar se quiere aplicar en este nuevo reglamento de ordenamiento pesquero de invertebrados marinos bentónicos, ¿no? De alguna manera, no con ese nombre, pero sí se está incorporando la idea de trabajar con el comanejo, ¿no? Con comunidades. No aparece con ese nombre en lo que yo he visto del proyecto de reglamento de ordenamiento, no aparece con el nombre comanejo. De repente hay como cierto temor, no sé. La idea está así, pero yo espero que salga, ¿no? Que salga, ojalá este año, y sirva de plataforma para desarrollar como se debe desarrollar un sistema de comanejo, ¿no? O sea, en todo caso, si sale algo, debería comenzar por ahí, ¿no? En el Perú. Y bueno, y darle pues el aval a la primera experiencia que impulsó todo esto, ¿no? Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Ricardo. Llegan un par de preguntas por interno. Analí Jiménez tiene dos preguntas. Voy a hacerlo por partes. La primera, sobre el estado de cumplimiento de la pesca no embarcada o de orilla en la costa peruana, aunque mencionas que la mayoría es informal, ya que cuando uno va a las playas lo primero que se observa son pescadores con diversos métodos de pesca, ¿qué se sabe de ello? Ya, muy buena pregunta. El IMARPE ya tiene bastante información respecto a esta pesca de orilla, ¿no? Y de hecho comenzó una evaluación el año 2015 o 16, no recuerdo bien. Yo participé en una, tuve el honor de participar en la primera evaluación nacional que se denomina ECAPOR, encuesta artesanal de pescadores de orilla, algo así. Se llama ECAPOR.
¿no? Y, o sea, la idea es que se hagan estas encuestas nacionales de pescadores de orilla regularmente, ¿no? Así como las encuestas en NEPA, ¿no? Y ya van en tres. Bueno, el ECAPOR 1 se ha realizado ya, o sea, ya está la data, ya está procesándose, pero todavía no sale el respectivo informe, ¿no? Hasta donde tengo conocimiento. Espero que sea pronto. Pero ahí se ha trabajado ese segmento de pesca, ¿no? Artesanal, que son los pescadores de orilla, que tienen una diversidad también de artes, métodos de pesca. Pero ahí también hay otro segmento que tengo entendido no creo que no fue cubierto por esa ECAPOR en la que yo participé, porque se quería desarrollar una encuesta particular para ellos, ¿no? Que es el sector de pesca deportiva, recreativa, deportiva, ¿no? Que también amerita estudio, porque hay gente, tengo entendido, eso sí no me consta, yo he visto algunos movimientos de gente que hace pesca deportiva con caña, ¿no? Que llevan sus coolers, y de acuerdo a ese cuadrito que les mostré de clasificación, no tienen mayor regulación, ¿no? En algunos casos no necesitan permiso de pesca. No entendido, si es de orilla, creo que no necesitan permiso de pesca, ¿no? Y no se les considera pesca comercial, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tiene que haber una reevaluación urgente de la normativa, ¿no? Porque es muchos pescadores parados en la condición de deportivos hacen una pesca comercial y muy rentable, ¿no? O sea, están ejerciendo un esfuerzo de pesca importante, ¿no? Hay gente que captura mucha pesca, y bueno, ustedes lo ven con sus camionetas, sus coolers, y comercializan esa pesca, ¿no? Entonces eso necesita una reevaluación, y también hay pescadores que realizan de orilla, que realizan pesca ilegal también, ¿no? Que eso necesita evaluación y fiscalización, ¿no? Esfuerzo de fiscalización muy fuerte. Hay pescadores que hacen, o sea, el chinchorro, que es un arte de pesca prohibido, se sigue utilizando. De hecho, en la ECAPOR que yo participé, pudimos apreciar una pesca con chinchorro, ¿no? Chinchorro manual. No recuerdo ahorita la localidad, era en Chimbote, pero no me acuerdo ahorita la playa. Y, o sea, sigue, persiste eso, ¿no? Hay diferentes métodos, modalidades de pesca, ¿no? Que no son controlados, no son, o sea, las capturas no entran a la contabilidad, no se sabe, o sea, y no hay mucho esfuerzo de fiscalización, no hay mucha capacidad para fiscalizarlo, ¿no? Ahí el Estado tiene que poner, es muy importante esta pregunta, se le tiene que poner mucho esfuerzo a este segmento de la pesquería de orilla. Gracias, Ricardo. De verdad es un punto importante que ha apuntado Analí. Te leo su segunda pregunta. ¿A qué se refiere con el plan de monitoreo futuro de recursos de invertebrados bentónicos? ¿Qué especies estarían dentro? ¿Qué hay de la fauna acompañante que no es recurso? ¿Y qué se plantea hacer con estos? Agradece de antemano las respuestas. Ya. Sí, el de lo que yo estaba hablando es el reglamento de ordenamiento pesquero de recursos invertebrados marinos bentónicos, así todo ese nombre largo tienen. Es un ROP para este segmento, para este conjunto de organismos que son los organismos bentónicos, ¿no? Invertebrados, porque también hay peces, hay otros organismos. Pero para estos invertebrados, y excluyendo las macroalgas, ¿no? Que también son bentónicas, pero ya tienen su propio ROP, las macroalgas tienen su propio ROP. Entonces, básicamente, estos invertebrados marinos bentónicos se refieren, pues, no sé, al bivalvos, ¿no? Como la concha de abanico, los choros, gastrópodos como el chanque, el caracol, ¿qué otros recursos puede haber? No sé, equinodermos, hay un equinodermo ancocos, ¿no? Loturia, hay un par de especies más, no recuerdo, crustáceos, ¿no? Cangrejos, percebes, una serie de organismos marinos bentónicos, ¿no? Son
comestibles comerciales. Ella mencionó algo sobre un plan de investigación. Bueno, los ROPS, en general todas las medidas de ordenamiento pesquero tienen que tener un sustento de investigación y un, o sea, idealmente como se planteaba en el código, claro, el código está más pensado para pesquerías de peces, ¿no? De peces que viven en la columna, ¿no? Y pensaban en evaluaciones anuales, decía ahí, ¿no? Pero bueno, los recursos bentónicos también necesitan seguimiento, monitoreo, ¿no? Evaluaciones regulares de stocks, de aspectos ecológicos, del ambiente, ¿no? Entonces, de todas maneras, este ROP tiene que ir aparejado. Bueno, el IMARPE, como había mencionado, ya tiene ya sus líneas de investigación y seguimiento, ¿no? De la concha de abanico, por ejemplo, ¿no? Idealmente, todos los otros, toda esa diversidad de recursos que están contemplados dentro de este ROP que va a salir, de invertebrados marinos, bentónicos, tendrían que tener también alguna forma de seguimiento de su condición, ¿no? El stock y la pesquería también. Eso sería. Gracias, Ricardo. Hay una pregunta más en Facebook. Por el momento es la última, es que no aparece más. Aldo Valdeón pregunta por tu opinión sobre la pesca artesanal de la pota. Agradece mucho la exposición. Sí, bueno, es una pesquería muy, bueno, en este momento, de todas las de pequeña escala, me había olvidado de mencionar la anchoveta y las amazas, ¿no? O sea, las dos más grandes pesquerías de pequeña escala peruanas son la pota y la anchoveta, ¿no? Por los volúmenes de desembarque que tienen, o sea, por la cantidad de pescadores que involucran, como 15.000 solamente para la pota, el nivel de desembarque que tienen, ¿no? Varios cientos de miles de toneladas. Es sumamente importante, ¿no? La pota es un recurso que se mueve en las aguas jurisdiccionales de varios países, ¿no? Transzonal también nos sale de la jurisdicción de las aguas peruanas. Una tremenda área de distribución, ¿no? Prácticamente desde Alaska hasta la zona central sur de Chile, ¿no? Y hacia afuera también, hacia las aguas oceánicas. Es un recurso de bastante movilidad, ¿no? Es un recurso que se mueve en la columna de agua y en la horizontal tiene tremendos desplazamientos. Entonces hay un criterio que se aplica en su pesquería que es la oportunidad, ¿no? Cuando está pasando, hay que aprovecharlo. Algo parecido en la anchoveta, aunque la anchoveta no tiene una movilidad tan grande, ¿no? ¿Cuál es el problema en este momento más grande de la pesquería de pota, ¿no? Es la formalidad, ¿no? La formalidad, gran parte de las... El Estado peruano está haciendo unos esfuerzos por formalizar en general a las flotas artesanales, ¿no? De pequeña escala. Y con la pota estaba haciendo también esfuerzos por organizarlos en cooperativas, ¿no? Pero yo creo que eso también es consecuencia de la... O sea, hay iniciativas buenas, pero en general, como no hay una política pesquera definida, que en mi opinión se debe a que no hay todavía una voluntad política fuerte hacia el desarrollo de las pesquerías de pequeña escala, esta iniciativa de las cooperativas no ha progresado mucho, ¿no? No se logran formalizar las embarcaciones de pesca, ¿no? Entonces están en ese problema y también está en el problema de que muchas de las flotas, que son lanchas, ¿no? Son embarcaciones relativamente las más grandes dentro del sector de pequeña escala, tienen autonomía suficiente para salir más allá de las aguas jurisdiccionales, ¿no? Más allá de las 200 millas, con los riesgos que todo eso conlleva, ¿no? Si no están suficientemente equipadas, qué sé yo. Y ahí ya interviene otro ámbito de ordenamiento, que es el ámbito regional, ¿no? Que es el de la OROP, Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, ¿no? Que se está
organizando para intervenir en las pesquerías nacionales de poda, ¿no? Inclusive está la idea de definir una cuota dentro de la ORO, una fracción de la cuota para la pesca nacional peruana, ¿no? Esos son los aspectos más importantes, actuales, que conozco de la pesquería de pota, ¿no? Y otra cosa que podría comentar es que todavía no, o sea, no tenemos las capacidades de fiscalizar esos desplazamientos tan lejanos y riesgosos, y más preocupante la capacidad de fiscalizar que no entren nuevos agentes, nuevas embarcaciones, ¿no? Eso presiona más el recurso y también, pues, representa un problema socioeconómico también, ¿no? Más competencia, de repente disminuyen las capturas por un esfuerzo, los precios caen, ¿no? Si es un recurso plenamente explotado, ya el esfuerzo debería mantenerse, ¿no? Eso les podría comentar por ahora de la pesquería de pota. Gracias, Ricardo. Ha aparecido una pregunta más de Luis Kipuzkoa Holguín, amigo de Imarpe. Te saluda, te agradece la presentación. Él tiene una inquietud. Dice, no toda pesquería de pequeña escala es una pesquería artesanal, ¿es así? Luego sería una diferencia entre estos términos, quizás la mayor o menor formalidad. Sí. Aprovecho para saludar a mi amigo Luis, ex colega de Imarpe cuando estuve allá, muy buen amigo, un gusto que esté aquí. Bueno, sí, como habíamos dicho al comienzo de la exposición, artesanal no es sinónimo de pequeña escala, ¿no? Y en el caso peruano, la pequeña escala, o sea, las pesquerías de pequeña escala están involucrando hasta tres subsectores según como la tiene definida FAO, ¿no? Está involucrando a un subsector no comercial de subsistencia y dos subsectores comerciales que serían el artesanal, estrictamente, y el de menor escala, ¿no? Y como él bien anota, ya se ha dado cuenta, el de menor escala, o sea, hay diferencias, ¿no? Bien marcadas, sobre todo el de menor escala y artesanal, ¿no? El de subsistencia está claro qué cosa es, ¿no? Y como les había dicho, no es muy importante las pesquerías marinas. Pero el de menor escala tiene flotas más vigiladas, ¿no? Más ordenadas, porque trabajan con ROPS, con reglamentos de ordenamiento pesquero, están más vigiladas con sistemas de seguimiento satelital y seguimiento a las capturas, ¿no? A su dinámica, ¿no? A su operación también, los artes de pesca que emplean, al número de embarcaciones que están, en general están más controladas, ¿no? Están más ordenadas. Y bueno, pagan derechos de pesca también, ¿no? Ya tienen una contribución, lo cual no tiene la artesanal, ¿no? Las pesquerías artesanales no tienen. En la pota se quería hacer, o sea, ya estaba ensayando con las cooperativas seguimiento satelital, pero no está extendido a toda la flota. Ese sería el único caso. Perico, no creo, se han hecho experimentos, creo, experiencias, y el resto no, pues no tiene seguimiento, no hay derecho de pesca hasta donde sé, y la fiscalización es bajísima, ¿no? Mayormente a los desembarques en todo caso, pero ahí, hasta ahí, digamos, hay puntos de desembarque que no son conocidos, ¿no? Como lo que mencionamos de la pesca de orilla. Esas serían las diferencias para nuestro caso. Muchas gracias, Ricardo. Bastantes preguntas en Facebook. Han habido bastantes preguntas en Facebook. Por el momento no hay una más. Víctor, ¿quieres tomar el micro? Sí. Bueno, gracias, Ricardo. Muy interesante, como siempre, en realidad, esta temática, y además porque estamos trabajando también sobre eso. Es compleja, ¿no? Para abordar. Yo te quería hacer una pregunta concreta. ¿Hay alguna, tal vez en la SPDA, se está planteando, tal vez en el mediano plazo, el
tema de trazabilidad, pesquerías de pequeña escala o en qué pesquería se está la idea, digamos, en el grupo de investigadores. Sí, Víctor, en SPDA específicamente no. Yo sé que las ONGs que han trabajado el tema de trazabilidad son WWF, con la pesquería de Perico. ¿Quién más? ¿Hay otra por ahí? No estoy muy seguro si Oceana o TNC, pero WWF sí, seguro. Hicieron varios talleres. Me parece que algo se hizo con IMARPE también, pero sí, o sea, se está tratando de desarrollar ese tema de la trazabilidad, ¿no? De la ruta del recurso hidrobiológico y sus productos, ¿no? Hasta que llegue al consumidor, ¿no? Algo fundamental para, en general, para cualquier sistema de ordenamiento pesquero, ¿no? No estoy de cerca viendo el tema. En SPDA, en este momento mismo, no es un tema de trabajo actual. Sí, pero sí estamos dispuestos a apoyar, ¿no?, cualquier iniciativa relacionada a ese tema, ¿no? Claro, yo lo comentaba porque tú sabes que para el tema de trazabilidad necesitamos varias cosas. Uno, la fuente, es decir, la procedencia, y los métodos empleados, ¿no?, digamos, en campo. Y justamente son los puntos sobre en los cuales hay dificultades para tener información real, ¿no? Particularmente por un poco caótico que es y desordenado que es la pesquería, incluyendo la de pequeña escala y la artesanal misma, ¿no? Porque en temporadas de perico, por ejemplo, más de una embarcación, tenga la autonomía o no, pesca perico, ¿sí? Y está normalmente abasteciendo los mercados locales, ¿no? Entonces, por ahí iba mi pregunta, ¿no? ¿Cuánto de realista puede ser la trazabilidad o cómo se puede estimar a mediano plazo si puede realmente haber una trazabilidad en una pesquería que es tan, tan adaptativa, tan compleja, tan cambiante, incluso cuando alguna embarcación por ahí tiene doble permiso de pesca, a veces pesca bacalao, pesca anchoveta, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de cómo va el viraje del económico, ni siquiera es por cuestiones de disponibilidad, sino es cuestiones económicas, ¿no? Claro, sí, entiendo. Entiendo lo que preguntas. Sí, claro, o sea, es complejo, ¿no? Instalar un sistema de trazabilidad para una pesquería ya es un desafío tremendo, ¿no? Pero en base a lo que comentas, o sea, para instalar un sistema de trazabilidad, primero los que lo van a implementar tienen que estar ordenados, ¿no? Entonces, ahí tenemos una dificultad, ¿no? Todavía tenemos, o sea, al interior del sector, el Ministerio de Producción, ¿no?, todavía tiene que ordenarse internamente en su... O sea, para mí lo principal es, primero, la decisión política de apoyar más decididamente al sector, ¿no? De ahí parte todo para mí, ¿no? Y de ahí va a haber, o sea, si eso logra cuajar, esa decisión política, que debe traducirse en esta política de desarrollo nacional que están trabajando, no sé si la Comuma, hay una entidad estatal que está desarrollando esa política. O sea, hay una política sólida y de ahí se comienza a trabajar. O sea, todo el resto del sistema debe irse ordenando, pero en particular para el sistema de trazabilidad, o sea, el orden primero debe venir de los entes administrativos, ¿no? En este caso, el PRODUCE y sectores conexos que tengan que ver, no sé, transportes y comunicaciones, qué sé yo, ¿no? Pero, o sea, de arriba tiene que venir aquí, en este caso, el orden para el éxito de un sistema de trazabilidad, en mi opinión. Y ¿qué sabes de la, bueno, es una casi una curiosidad en realidad, que por hace tiempo que no me informo al respecto, ¿qué sabes de la explotación del choro y del pulpo, ¿no? Son dos especies que creo que a lo largo del tiempo de su explotación se han vuelto muy
están especialmente impactadas también, ¿no? Siempre he escuchado, siempre he conversado con buzos del sur, por ejemplo. Incluso también los de Callao, que son los marisqueros, pues no los que tienen que extraer, por ejemplo, choro. Y una de las primeras cosas que siempre te comentan es que tienen que bucear más al fondo para poder extraer de buen tamaño, por ejemplo, ¿no? Porque no lo encuentran en su hábitat más somero, que hace décadas que no realmente no está desarrollándose en abundancia, digamos, en las partes más someras, ¿no? Y el pulpo que tiene, que se explota, me parece que casi en todos sus ciclos de vida se explota el pulpo en diferentes tamaños. No sé si tienes alguna, cómo va la explotación de artesanal o de pequeñas, bueno, artesanal de estas especies. Sí, bien, anotas bien, es estrictamente artesanal en estas dos pesquerías, ¿no? Inclusive, teoría para el caso del pulpo, ¿no? Inclusive. No conozco bien de cerca, no estoy siguiendo de cerca estas dos pesquerías, pero sí sé que, bueno, Limarpe trabaja haciendo seguimiento de estas especies, pero también hay ONGs que han trabajado aspectos interesantes de estas pesquerías que son los sistemas de autogestión, ¿no? En particular, TNC trabaja con los pescadores de Ancón, que siguen sacando pulpo ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Para agenciarse económicamente, ¿no? Sí, siguen sacando. Y están más o menos ordenados ahí. Y la gente de. Bueno, y hay un investigador de TNC que es Alexis Nakandakari, ha hecho un estudio bien interesante que les recomiendo sobre sistemas de autogestión, ¿no? Y ha trabajado con los pescadores de hilo, los buzos marisqueros, que han logrado mantener algunos stocks de los cuales dependen, no dependen estrictamente, pero, o sea, tienen ingresos económicos. Es un sustento que lo están manteniendo ahí. Después que los bancos tradicionales de choro fueron agotados, Callao, Pisco, fueron sobrepescados. Yo he llegado a ver cuando todavía había extracción de choro, buena extracción de choro en Pisco, ¿no? Pero simplemente se agotó. Pero los últimos stocks productivos que quedaron fueron los del sur, ¿no? Y los pescadores artesanales, viendo lo que ya había pasado en otros sitios, tomaron buenas decisiones, ¿no? De autogestión. Se ordenaron para regular su propio esfuerzo, para regular la venta, ¿no? Y de este modo también controlar el precio, que es un problema que aqueja tremendamente a la pesca artesanal. Y han logrado bajar un sistema más o menos sostenible. Eso está interesantemente documentado por este paper de Alexis Nakandakari. Te lo puedo compartir o te lo puedo compartir si tienes interés. Sí, perfecto. Igual para todas las personas que están asistiendo aquí a la charla, lo podemos dejar en los comentarios para divulgar esa Ya, información, ¿no? perfecto. Porque que entiendo que es fresca, además, ¿no? Es nueva. Jorge, ¿hay algún comentario en la plataforma de Facebook? ¿Algo más? A ver si por el momento el comentario de Luis Pusco era el último. Sí, sigue siendo el último, no hay ningún comentario nuevo. Han habido bastantes, eso sí. Sí, he visto varias felicitaciones, Ricardo, te las transmitimos. Gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho tu tiempo, el hecho de que te hayas tomado un tiempo para brindarnos esta charla. Además, es un tema que nunca se termina de completar porque es bastante diverso, es muy complejo, muy cambiante además. El solo hecho de la pesquería artesanal, en general, de la pesquería en escenario Sí. pandemia, ya es todo un tema en realidad, Sí, ¿no? un tema, sí. Sí, y bueno, te agradecemos mucho tu participación, Ricardo. Muchas gracias, Víctor y Jorge, y a los asistentes participantes. Muchas gracias, extendemos los agradecimientos de todos los asistentes. No esperamos verte en una próxima ocasión. Muchas gracias. Sí, con gusto, gracias. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Ricardo. Chao, chao. Chao.